segundo capítulo de la colección privada de David, en Autos Históricos. Suscribiros al canal. ¿Y qué tienes? ¿Las nacionales? Votando. Bueno, va, Damián Picas estará contento, ¿no? Venga, Damián, un abrazo, Damián. No, ¡ay, una brinco! Una brinco. Frontera, una alpina. Por ejemplo, ¿esta frontera cómo llegó aquí? Esa frontera era de un vecino de aquí, en una casa de país. La tenía para uso del campo. O sea, que no le daba mucha caña. No. Las alpinas. Alpina. Qué guapa esta alpina, ¿eh? Es depósito original, ¿no? Sí. ¿Una matador? Una matador de paca 9. Pulsan. A ver, la Pursan, por ejemplo. ¿Ya has hecho motocross con la Pursan? Yo no. Yo la he probado, pero nunca he corrido con la Pursan motocross. La he comprado así, a esta moto, y no he probado, pero nada más. Va, ahora tenemos una capa aquí. Cuéntanos un poquito, tú que has competido en tu juventud. ¿Qué diferencia hay entre la Capra o la Pursan, más o menos? ¿Eh? ¿Qué te gusta más o qué te gusta menos? Son dos motos muy, muy parecidas. Antes había mucho rival entre Voltaco y Montesa, pero yo no encuentro mucha diferencia. Las dos, la verdad que me gustan las dos. Si hablamos de la misma cilindrada, que estamos hablando de una 250 VB... Sí. Y una 250 igual, que son más o menos años parecidos. Son dos motos que van bastante igual. A lo mejor la Pursan, la gente decía que el motor iba mejor, pero no tampoco tengo... Yo las veo bastante, bastante igual, la verdad. Sí, esta Lobito también es preciosa. Uh-huh. Y... Una Matador. Una Matador. Esta es... Curioso el número. Sí, enséñanoslo. Bueno, aquí el número de bastidor. Es la primera matador que se hizo. La primera matador que se puso en la venta, ¿no? Sí. Buah. Está. ¿Lo sabe, Damián, que tienes esta? No sé, creo que no. Vale. O Oriol Miró. Los del Club Voltaco ya... Ya se van a poner las pilas, ¿eh? Que eran a 6 días, ¿no? Sí. Esta la semana pasada he ido a un encuentro con esta. ¿Quién? En Olot. Ah, en Olot. Sí. Funcionando y... Funcionando, sí. ¿Fuiste por carretera ya, de aquí a Olot? No. ¿Con el remolque? Con el remolque y ahí luego hacemos un poco de vuelta. Va bien, la moto funciona muy bien. Capra 125 UF, una moto curiosa, estaba buscando silencioso y resulta que no lleva. Silencioso es la misma bufanda, no hay silencioso, acaba aquí. ¿Acaba aquí? Sí, no hay, es una moto sin silencioso. Tampoco lo sabía hasta que he mirado un libro y lo he visto. Es la última Montesa que hicieron. Buah, como la vea el Rusiñol también ya va a flipar. Una 2,5, un bebé. Sí. Y lo mismo en 360. En 360. Sí. Esta es una moto para mí muy buena porque tiene un motor muy agradable. Muchos bajos, muchos medios y arriba de todo también. Tiene las... todo. Como una 2,5, si no vas a tope,
no tira, esta tiene de todo. Es un motor muy, muy bueno para mí. Sí. Por ejemplo, ¿esta Montesa de dónde salió? Esta Montesa la compré a un chaval de Vic, pero toda desmontada en una caja. Faltaban bastantes piezas. Esta la he completado buscando, bueno, tubo de escape nuevo y algunas otras cosas. El único que estaba completo, más o menos, era un motor. Lo otro estaba... ¿Cuántas horas calculas de tu vida? Esto no lo sé. Esto no se sabe, ¿no? No es incalculable. Sí. Paso muchas horas aquí, la verdad. David, ¿qué te dice tu mujer de esto? Bueno, ella le gusta también... nunca me dice que no, ¿eh? También se tiene que decir que me apoya. Sí. Ella preferiría que estuviera más horas a su lado, pero lo entiende, mi afición. Sí, sí, sí. También se tiene que decir una cosa, antes era una afición, ahora creo que es una perdición. Porque todo lo que gano es invertido aquí. Esta moto, por ejemplo, esta era de un amigo mío que me la ha vendido toda desmontada. Incluso el motor desmontado. Él me ha dicho que no faltaba ninguna pieza. Casi creo que no había ninguna de pieza, porque he tenido que comprarlo todo nuevo, sí, todo. Sí. Esto ya podemos dar un consejo, ¿no? Sí. No comprar nunca una moto a piezas. Una moto o un coche, cuidado. Esta habría salido mucho más económica, comprar una moto ya hecha, no sería esta, la verdad. Sí, sí, en sí. Mi caso. Y esto sin contar las horas mías. Bueno, pero también es una satisfacción personal. Sí, esto sí. Es un reto. Al final, tanto disfrutas de verlas como recuperarlas. Sí, sí, sí. Y cuando puedo arrancarla después de montarlo, ir a dar una vuelta aquí en los campos y esto, bueno, esto es una satisfacción, la verdad. 2,5, esto es bastante vieja, bueno, bastante antigua. Dos amortiguadores, frenos de tambor. Aquí tenemos alguna KTM ya más nueva, refrigerada por agua, 2,5 enduro. Estas ya tiraban, ¿eh? Sí, 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 son motos que... Esto ya... Cuidado, ¿eh? Alguna de curiosa, esta es una KTM 420. Yo freno doble leva delante. Hay muchas motos que llevaban doble leva delante. Sí. Pero atrás, casi nunca he visto doble leva atrás. Esta KTM lleva doble leva atrás. Adelante muchas, pero atrás he visto pocas. ¿Estas competían en campeonatos nacionales o también las has comprado en alguna feria? Alguna era de aquí al pueblo, la segunda, que era de agua, y las otras he comprado a ferias, de todo, algún amigo.